evaluación del cuadro de conflictividad laboral que constatamos a nivel nacional y que de una u otra manera forma parte o es expresión de la agudización de las contradicciones de clases que en el seno de la sociedad venezolana se viene desarrollando y que la semana pasada tuvo como expresión la jornada de movilización que el movimiento obrero y sindical clasista, encabezado por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, como instrumento de articulación y de unidad de acción de la clase trabajadora, cumplió una jornada exitosa a nivel nacional, concretamente en el seno de la Asamblea Nacional, donde se congregó conjuntamente con otros factores del movimiento obrero sindical y fueron recibidos por una comisión designada por la plenaria de la Asamblea Nacional para atender el conjunto de temas y problemas y denuncias que consignaron en ese momento. Quiero expresar que el Buró Político valora positivamente esta jornada y la valora en el sentido de que constituye un proceso de avance en las luchas clasistas de los trabajadores y los trabajadoras y que apunta en la dirección de ejercer mayor protagonismo no solamente en sus luchas sino también en defensa del proceso nacional liberador que está en desarrollo en Venezuela y que por supuesto forma parte de ese proceso de acumulación de fuerza que se viene dando de carácter popular revolucionario como señal de avance en los niveles de organización y de concientización de la clase trabajadora. En esa jornada del martes en la Asamblea Nacional constatamos un avance importante que tiene que ver con la atención que desde la Asamblea Nacional se le está dando y se manifiesta a disposición y voluntad de resolver y atender ese conjunto de problemas, porque los diputados que estuvimos en esa oportunidad, Óscar Figuera, Pedro Eso, mi persona, en compañía del diputado Ávila y Osvaldo Vera, inmediatamente asumimos el compromiso de atender el día miércoles en el seno de la Comisión de Desarrollo Social Integral a ese colectivo de trabajadores encabezado por trabajadores del Grupo Polar, de la empresa del Grupo Polar, por trabajadores en situación y en condición de tercerización y así de un número de trabajadores que demandaban la atención y la participación de la Asamblea Nacional en la solución de ese conjunto de problemas y de ahí surgieron un conjunto de propuestas y de compromiso que en el transcurso de esta semana y la semana que viene van a, por supuesto, a materializarse, sobre todo en el tema de la tercerización. Nosotros entendemos que a partir del 7 de mayo, que fue la fecha de culminación del periodo de transición, a los trabajadores en situación de tercerización existe el compromiso y la disposición tanto del gobierno de la Asamblea Nacional de prestar todo su apoyo y su colaboración en función de atender este gran problema. Y desde aquí le hacemos un llamado al ciudadano ministro para que ofrezca sus buenos oficios a los fines de darle continuidad a una de las conclusiones que se materializaron en la reunión de la comisión, que fue precisamente facilitar el desarrollo de las mesas de trabajo en cuyo espacio se van a hacerle seguimiento y se le van a atender el conjunto de demandas y problemas que ahí se estaban planteando. De igual manera, los trabajadores de Barrio Adentro, que el martes pasado y próximamente se van a dar momentos en que la mesa de trabajo que se solicitó se instale y es posible o existe el compromiso que se convoque una gran Asamblea Nacional de Trabajadores de Barrio Adentro bajo el liderazgo del Frente Nacional de Lucha a los fines de atender también los problemas concretos que vienen viviendo pues, los trabajadores de Barrio Adentro.